bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Project Zomboy. Y estamos aquí donde dejamos el capítulo anterior, está el juego pausado. Y estoy desinhibido porque como en el capítulo anterior estaba tristezón, pues me he bebido una botella entera de vino tinto y pues ahora mismo estoy iripi. Y bueno, lo primero que quería hacer hoy es que me han comentado que si hacía esto más grande, no se solapaba esa mierda. Pero la cuestión es que yo no sé cómo se hace más grande. ¡Wop! A ver. No lo sé. Igual aquí lo tengo más fácil. Ni puta idea, tío. Ni puta idea. No sé. Esto se arrastra así y tal, pero no... Igual de aquí. ¡Oh, sí, señor! Vale, así no se solapa. Perfecto. Y esto lo ponemos así. Esto aquí, esto. Aquí ponemos la chincheta y ponemos la chincheta. Esto ya... Ups. Esto ya no... No lo mueve nadie. Mejor quitamos la chincheta que si no se queda abierto. Vale, pues hoy lo primero que tengo que hacer ante todo es mirar los libros que tengo, porque tengo que hacerme una maldita chuleta. Primero, habilidades. Pausamos, que no quiero que pase el tiempo. Mira, ¿ves? Sonoliento. Voy a tener que ir a casa del vecino a dormir. Bueno, no, que tengo la tienda de campaña, es verdad. Vale, primero, las habilidades. Tenemos aquí carpintería. Tenemos carpintería. Tenemos cocina. Tenemos agricultura. Agricultura. Tenemos primeros auxilios. Electrónica. Electrónica. Y metalworking, que es metalurgia. Metal, vamos a poner. Ok. Y yo ya sé... Esto igual tengo que... No. ¿Cómo hago...? Ah, sí. Perfecto. Vale, yo ya sé que novato... Esto ya lo tengo que poner de esta forma... Novato es el nivel 1. Que es del 1 al 2. De 3 al 4 es intermedio. Intermedio. Del 5 al 6, avanzada. Avanzada. Avanzada es del 5 al 6. Del 5 al 6. Vale. Maestro de 9 al 10. Experto 7, 8. Me falta de 6 al 7, ¿no? Del 6 al 7 no tengo nada. A ver. A ver, que aquí tengo más... Más libros. Eso tengo que mirarlo. Vale, aquí, vuelvo a pausar. Coño, libros, aquí. Avanzada, 5, 6. Experto, maestro. Intermedia, 3, 4. No, creo que me estoy liando. 5, 6, entonces sería el avanzado. Novatos, 1, 2, 3, 4, vale. 5, 6, me faltaría el 7, 8. 7-8, que es experto. Me he liado por un momento, tío. Experto. Y 9-10 sería maestro. Maestro. Vale, ya que estamos aquí. Agricultura avanzada. Tengo agricultura avanzada. Bueno, voy a marcar. Voy a hacer una...
una tabla, porque si no me voy a volver loco y no es plan. Menudas tablas, macho. Me recuerdo cuando iba al colegio. Vale, tengo agricultura avanzada. Agricultura avanzada tengo. Agricultura para novatos. Vale. Carpintería avanzada. Carpintería es la primera. Aquí me falta una raya. Aquí. Carpintería avanzada tengo. Carpintería intermedia tengo. Carpintería para expertos tengo. Carpintería para maestros tengo. Y carpintería para novatos. Por lo tanto, libros de carpintería no me falta ninguno. Cocina. Tengo cocina intermedia. De novatos tengo porque ya me lo he comido, así que lo voy a marcar. Cocina de expertos. Aquí. Y cocina de novatos tengo aquí. Me faltaría cocina avanzada y maestra. Electricidad para novatos. Tengo la primera solo. Primeros auxilios. Expertos. Expertos en primeros auxilios. Novato, ya me la he comido. Ese libro ya me lo he comido. Foraging. Esto es estabilidad de aquí. Rebuscar. Que esta no la tengo aquí. Esta no la tengo aquí apuntada. Madre mía, la de vueltas que doy con el puto cuaderno. Vamos a poner aquí. Rebuscar. Vale, volvemos aquí. Intermedio. O sea, rebuscar. Intermedio. Aquí. Me falta el de rebuscar para novato. Maestro de metalurgia. Metal. Maestro. Metal. Novato. Pesca también. Vamos a apuntarlo. Pesca. Vale, tengo pesca avanzada. Aquí. Pesca para expertos. Aquí. Revista de Agricultura. Trampas. Madre Gop. Trampas. Vale. Tengo trampas avanzadas. Aquí. Trampas intermedias. Aquí. Trampas para expertos. Aquí. Trampas para maestros. Y trampas para novatos. O sea, trampas tengo todas. Y estos son todos los libros que tengo. Estos son todos los libros que tengo. Me falta comprobar los que tengo en la entrada. Vamos por allí. Para ya tener esto. Vale, agricultura avanzada. Vale, ya la tengo marcada. Intermedia. También. Para maestros. También. Expertos no tengo. Vale, carpintería para expertos la tengo. Cocina para novatos la tengo y ya me la he comido. Pesca intermedia. Pesca intermedia aquí. Pesca intermedia. Pesca para novatos. Aquí. Revista de Agricultura. Ya la has leído. Trampas para novatos. Ya está. Vale. Pues me faltaría. Lo dejo aquí. Me faltaría cocina avanzada y para maestros. Primeros auxilios intermedio avanzada y maestros. Electrónica intermedio avanzada, experto y maestro. Metalurgia intermedio avanzado y experto. De rebuscar me faltaría rebuscar para novatos, avanzada, expertos y maestro. Y de pesca me faltaría la de maestros. Vale, con esta chuleta de mierda ya sabría qué me falta. Vale, lo primero es dormir, que el compañero se me queda dormido y que pase la resaca. Descansar, dormir en tienda de campaña. ¿Estás seguro que sí, hombre? Vale. Bien, estamos perfectos. Ahora mismo lo que tengo que hacer es mirarme qué coño tengo en el inventario. Porque no sé qué tengo. La verdad. Vale, semillas. Mochila vacía. Vale. Saco. En esto. Tengo unos objetos de electrónica. Vale. Necesitaría. Linternas. Pegamento. Voy a ponerlo aquí. Voy a poner el saco aquí. Las semillas van fuera. La botella vacía aquí. Crema cacahuete me quedo.
Las palas las voy a dejar aquí en la de armas. Armas y herramientas. Pala aquí. Cuchillo de cocina. Lo dejo. No, me lo quedo porque lo voy a usar dentro de poco. Creo que el cacahuete lo dejo ahí también. Vale. Y las semillas. Para acá que van. Semillas para acá. Y semillas para acá. Espero que no se pongan malas. Los gusanos sirven para algo. Para comer. Poner en contenedor, comer. Con dos cojones, ¿sabes? Vale. Voy a enseñar. Mira, aquí tenemos la regadera. Lo he puesto ahí para que se llene de agua. El huerto está así. Esto es un huerto. Está aquí, info. Bien regado. Simplemente queda esperar. Luego he pensado de que si le meto cuatro palazos a esto con la alameda, igual podía haber. Pero bueno. Vale, pues ya me acabo de acordar lo que he dicho que voy a hacer. Porque si le doy aquí, info, pone que llevo 13 días. Sigo teniendo electricidad. Lo cual es raro. Así que hoy voy a hacer una pequeña incursión. Una pequeña incursión. A ver. Mochila escolar me la voy a llevar. Vale, porque se me ha ocurrido una forma de transportar un montón de objetos que puede estar bien. A ver, ¿qué hay aquí? Caja de bengalas. ¿Por qué coño tengo unas semillas aquí? Bueno, es igual. Aquí. Patatas me las llevo. Esto no. Estoy viendo a ver si tengo más mochilas o algo. Molde para hornear. Tiquití nada. Una lona, hilo, saco de arena. No. Libros nada. No tengo. No hay mochila por aquí. Ahora aquí, nada. 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 Va a tener que ir con lo que tengo. Vale. Tengo. Me voy a marchar desayunando. ¿Ves? Esto está funcionando, pero no me aparece fresco, ¿sabes? Pues esto me da tristeza. Que la manzana esta me aburre, ¿sabes? Me da aburrimiento. El limón fresco no. No sé qué coño hacer para que se ponga fresco. La sandía que estaba aquí. ¿Veis? Rodaja de sandía. Ha pasado de estar congelada a estar. ¡Meh! ¿Será que si pasa de fresco a normal no se puede recuperar? Puede ser. Pues voy a tomar tomate. Uvas frescas, me las voy a comer. El yogur fresco. Vale, perfecto. Y bebo antes de ello. Vale. Me voy a coger un bote de estos. Voy a llevar la brocha. Y pintura morada. Venga, coger uno. Ok. Vale. Pues lo que vamos a hacer. No me llevo ninguna herramienta. Me tengo que llevar algo para dar de hostias. No tengo. Me voy a llevar la sartén, no, tío. La pala tampoco. La palanca. Equipar en primaria. Vale, ahí voy. Se ve un bate. Siempre que lo veo. Me causa la risa. Y bueno, esto me llevo la brocha simplemente porque como siempre me pierdo por el camino. Ay, hija de puta. Auriculares, pasando. Bueno, habrá entrado y habrá saltado. Bueno, por ejemplo, aquí, que aquí sería muy difícil perderme, pero
Aquí yo puedo poner. Aquí no puedo. O sea que me lo tengo que equipar. Equipar en primaria. No me deja pintar. No me deja pintar. Oh. Uso para pintar en las paredes. Ah. Vale. Pues entonces, nada. Ahí la tiro. Mi idea era pintar en el suelo y hacer flechas y tal. Pero bueno, si no puedo en el suelo, me la pela. Podría pintar en las paredes, pero vete tú a saber. Vale. Se supone que si voy por aquí, si sigo recto, en esta dirección debería encontrar un sitio. ¿Esto qué coño es? Servicios legales. Una tienda de tatuas. De tatuas. De tatuajes. Vale, no me he dado cuenta. Vale. Ups. Vale. Voy a entrar a la tienda de tatuajes, ¿eh? Aquí tiene que haber algo interesante. Vale, está abierto. Dormir. Hombre, ¿me puedo llevar esto? ¿Esto me lo puedo llevar? No. No lo puedo llevar. Qué pena. Vale. He escuchado golpes. Ok, ¿qué hay aquí? Tijeras me las llevo. Que nunca... Primera vez que encuentro tijeras. Toallas, lacas. Toallas son para secarme, pero bueno. Ya está, esto es todo. ¿Qué cojones? Ah, me asustas por este. A ver. Pringao. Que he visto una caja ahí dentro. Toma ahí. Reloj digital. Ya tengo uno. A ver, que he visto una caja aquí dentro. Quiero ver lo que hay. Clavos, pala, pintura rosa. Pintura roja. Tacatal. Aquí una lona, nada. Vale. Yo he venido por aquí. Así que tal como vine, sigo. Si me quieren seguir, que me sigan. Aunque estoy cansado ya, ¿eh? Vale. Vale, 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 vale. Esta es la principal. Esta es la principal. Vale. Tengo que hacer una cosa para no perderme. Ahí está. Voy a coger esto, esto y esto y lo voy a tirar aquí en mitad de la calle. Así yo sé que de aquí para allí. Vale, se supone que si voy todo recto por aquí, llegaré a una maldita gasolinera. Y no sé por qué, pero he leído que cuando se va la electricidad, la gasolinera no sirve de nada. Así que tengo que coger gasolina ahora que hay electricidad. La verdad es que no sé, tío. Se me hace raro jugar tan lejos. Vamos, esto qué es. Esto no es lo que busco. Esto no es lo que busco, pero... Está todo podrido. Está todo podrido, tío. Es una frutería de mierda. Uy, hay neveras.
Hay neveras. Cómete el calabacín. Cómete la manzana, anda. Algo de beber. Aquí. No hay una bebida ni nada. Uf, qué putadón. Mira que yo me he ido a buscar fruta a tomar por culo, ¿eh? Y lo tenía aquí al lado. ¿Qué hay aquí? Cerezas y mierdas de estas. Esto me lo puedo llevar. Por ejemplo, si yo marco todo esto, que la mayoría o el 80% está podrido y lo tiro al suelo, ¿me puedo llevar esto? Desmontar. Me hace falta la sierra. Pero llevármelo tal cual. Me hace falta nivel de carpintería. Hombre, pues ya te digo yo de que estas me las voy a llevar para mi huerto, ¿eh? Coño, una magdalena. Cómete la magdalena. Y las patatas me las llevo. Paquetes de viruletas también. Y un refresco para beber. Venga. Ya hemos merendado. Vale. Polígrafo, cuaderno vacío, nada. Ay, ¿cómo coño se sale de esta tienda? Pues nada, salimos. Que aquí, nada. No me interesa nada. Pues mira, con la tontería. Que no se me olvide que esto está aquí. Que creo. Creo que en un futuro, cuando tenga nivel suficiente de carpintería, puedo construirme una compostela. Una compostela no. ¿Qué pasa? ¿Te ha asustado esta? Bueno, pues ahora cogemos y la reventamos. La revista, lee la revista. Tranquilizante. Venga, que estás un poco hoy irascible. ¿Dónde está la revista que acabo de leer? Ni idea. Bueno, seguimos. Pues eso, que puede ser una esta para ser compost. Yo sé cómo se usan en la vida real. En el juego este no tengo ni la más remota idea. Libros, papel de aluminio. Vale, ¿esto qué coño es? Bolsa de basura me la llevo. Madre mía, vale. Aquí no entro. Estoy aprovechándome a ver. Con la tontería he descansado, ¿eh? Vale, ya me he cansado otra vez. Aquí. Patatas fritas. Gaseosa. Y refresco. Por si me entra la sed. ¿Está lloviendo? Sí, está lloviendo. Problema porque me tenía que haber cogido la tela. La tela no, las toallas. Ay, me ha asustado de esa, pero es que pasa. Tienda de ropa. Madre mía. Vamos a dar la luz. Vale. Madre mía, chaval. A ver. Avanzado, primeros auxilios. Primeros auxilios. El avanzado me falta. Vale, no sabía que estaba aquí la librería. Avanzado, metalurgia. Metal, avanzado me falta. Agricultura, no, carpintería completo. Electricidad, para el principiante la tengo. Expertos en electricidad, me falta. Foraging intermedio, lo tengo, es la única que tengo. Pesca intermedia, la tengo. Para novatos también. Electricidad avanzada.
avanza. Esta me falta. Electricidad para principiantes la tengo. Electricidad intermedia. Electricidad intermedia me falta también. Primeros auxilios expertos. Experto tengo. Pesca avanzada. Tengo también. Ahora mismo voy a buscar. A ver, cocina intermedia. Cocina intermedia tengo. Cocina intermedia. Máster foraje. Voy a coger esta porque los másters son complicados. Trampas para maestros las tengo. Foraging. Ah, si tengo aquí el de novatos, tío. Este me lo tengo que llevar. Coger uno. ¿Qué más hay por aquí? Foraging expertos. Rebuscar expertos. Me cojo. Trampa maestro tengo. Carpintería experto tengo. Carpintería tengo todo. Experto de la metalurgia. Me falta. Primeros auxilios intermedio. Advance. Este me falta también. Y el último. Trampas avanzadas, trampas expertas. Las tengo todas las trampas. Aquí hay más, pero no quiero. Avance. A no ser que haya maestro, por ejemplo, pesca maestra. Que es la que me faltaba. Aquí. Vale, es que yo no he venido por esto, tío. Cocina novatos. Hay algo que me necesite mucho, mucho, mucho. El de rebuscar era el único que me urgía un poco. Y el de cocina, pero cocina ya tenía. Así que vamos a dejar esto así. Sí que de hecho yo abrí esto para intentar meterme en la tienda de al lado. Más libros aquí. Bueno. Yo abrí esto para ir por aquí. ¡Che! Ven aquí, que me rompes el cristal y me vienen todos. Venga, rapidito, que me mojo. Vale. Ropa interior, bolso. Capacidad 12, mochila 15. Mis estas 20, ¿no? Porque igual tienen todas el mismo sprite. Pero cargan distinto. Que tengo que tener cuidado con eso. Bolso. Bolso. Mochila escolar. Blusa. No sé. No sé. Tengo dudas de. Aquí existe el invierno. Porque igual dentro de unos días viene el invierno. Esto. 12. Pero si imagináis que viene el invierno. Y me pilla a mí aquí. ¿Sabes? Con el pecho al aire. Pues no, no hay toallas aquí, ¿eh? Pues parece que está dejando de llover. No, los cojones. Venga, corre. Corre, corre. Esa es la gasolinera. No. Vale, ya sé que estoy cansado. Pero la lluvia ayuda un poco, ¿no? Ahora sí ha dejado de llover. Pues le ha costado. Vale, revisamos por aquí. Pues le ha costado al personajillo mojarse, ¿eh? Con la que estaba cayendo. Te mojas en cero coma. Vale, esto es una casa. Que me dejes en paz, hombre. Vamos a entrar. Vale. No veo un puto cagao. Aquí está el interruptor. Vale, ¿qué coño es esto? Nada. Necesito encontrar el baño. Esto es la cocina. ¿Dónde está el interruptor de la cocina? Aquí.
¿Qué coño es eso? ¿En el suelo? No sé qué coño es eso. Vale, almacén. Taco de billar, palo de golf. Esto... ¿Cómo tengo mi arma principal? Peso 0,9. 1 y 2. Prefiero llevar la barra. Prefiero llevar la barra de uña. ¿Qué hay aquí? Vale, me he secado andando por casa. Pero bueno, ya que estamos aquí, nos comemos las fresas frescas, el melocotón. El pollo lo vamos a coger. Lo vamos a cocinar en el microondas. Aquí. Pollo fresco. Pollo fresco. Encender. Bebemos. Vale, yo de hecho entré aquí para buscar unas putas toallas y secarme. Pero bueno, ya que estamos... Vale, de hecho voy a descansar un poco para poder seguir. A ver cómo va esto. Vamos a darle calor, nunca mejor dicho. Perfecto. Esto para acá. Y esto apagar. Pollo fresco cocinado. Pues nos lo comemos todo. Y me pondrá muy bien alimentado, ¿no? Muy bien alimentado, vale. Pues el otro trozo de pollo me lo quedo. Bebemos. Y vamos a ver si en esta casa tenemos... Bueno, es un restaurante. Así que igual cama no tenemos. Tenemos baño. Analgésicos. Para el dolor. No tenemos vitaminas. Toalla. No me puedo quejar. Digo, no me puedo secar. No llueve, ¿no? No. Vale, seguimos. Mi personaje ha descansado, ¿eh? Dinner, dinner. Vale, se supone que la gasolinera está al lado de esto. La gasolinera está al lado de esto. Contenedor de basura. Cigarrillos. Me los tengo que llevar. Que esto me vale para fumigar las plantas. Vale. Descansar, no. Quitar cristales. Yo ahí no me meto. No me hace falta. Aunque es un buen sitio. Si consigues acceso al tejado... Es un montón de bichos. No sé yo... No me hallo cualificado para esto. Oh, la gasolinera. Madre mía, headshot. Vale. Madre mía, la gasolinera. A ver, compañero, que no te veo, ¿eh? Ahora. Toma. ¡Up! Toma ahí. Vamos. Vale. Vale, tengo una papelera ahí. Muy bien. Aquí están. Supongo que... Construir, no me aparece desmontar ni nada. Supongo que el mayor de los problemas será que sin electricidad no funcionan los cacharros. Pero bueno, vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Bidón de gasolina. Con gasolina, supongo, ¿no? Para acá. El vacío. Para acá.
¿Qué más? Bidón de gasolina vacío. El lleno para el de abajo del todo, vale. Para aquí. Hasta que la espalda reviente. Patatas, bidón de gasolina. Yo entiendo que está lleno, ¿eh? Vale, no me entra más ahí. Aquí. Tampoco. Vacío sí. Vale. ¿Qué más hay aquí? Dime que este hombre... Dime que esta gente tenía para dormir aquí. No, tío. Bombona de gas. ¿No tenían para dormir? En serio. Debería dejarme aquí poner beber. Bueno, no pasa nada. Yo quiero salir y ver si esto me rellena los cacharros que tengo de gasolina. Llenar gasolina. Llenar. Lo que me deje, ¿eh? Por el otro lado. Llevo 38 kilos. 43. Vale, ¿cómo va esto? Vacía, me queda uno. Ah, pues lo llenamos, ¿qué coño? 52. Vale, tenemos que aprovechar. Madre mía. Tenemos que aprovechar que no... Que no esté implementado lo de que me pueda joder la espalda o cosas de esas. Así que vamos a hacer... Así. Verás tú. Estoy yo para luchar, ¿sabes? Menos mal que tengo paso ligero. Soy medio ninja. Y todo eso. Pero bueno, chicos, como llevamos 37 minutos, el camino... Vale. El camino a casa lo vamos a hacer en cámara rápida. Vale,
Nos hemos traído, bueno, yo creo que la incursión está bastante bien. Nos hemos traído 7 bidones de gasolina. Más 7, 8, 9, 10. 10. 10 bidones de gasolina y unos cuantos libros. No he cogido nada más, ¿no? ¿Qué cojones pinta labio? No pone que. Digo, igual me dejaban pintar en el suelo con él. Así que con esta tontería podría traerme ya un. ¿Cómo se llama? Un recolector. Un generador. Sí, un generador. En capítulos anteriores encontré uno que no cogí, que estaba en unas casas cercanas. Ahora me vendría fenomenal tenerlo. Así que esto lo voy a dejar aquí. Aquí en el suelo. A ver, bidones con gasolina. Aquí. Aquí, estos tres. Vemos 10. Yo había leído 11, ¿eh? Ah, porque este está vacío. Vale, pues lo ponemos aquí también. Oh, que no entra. Que no entra. Que son 50 kilos eso ya. Vale, me he dejado alguno. No. Vale, pues lo vamos a dejar hasta aquí, chicos. Yo me tengo que ponerme a apuntar los libros que he conseguido para guardarlos en su sitio. Lo siguiente será dormir y descansar. Y no voy a decir lo que va a ser en el siguiente capítulo porque nunca lo hago. Así que ya veremos. Así que de momento, chicos, ya sabéis. Like favorito, dejar un comentario si queréis. Suscribiros si no estáis y nos vemos en el siguiente capítulo de Project Zomboid. Mi muñeco tiene sed, así que mira, te has ganado una gaseosa. Bébetela entera. Ay, qué buena ha entrado. Lo dicho, nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.